Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Listos para un domingo más de bendición? Ya ustedes despertaron, recibieron bendición con la dinámica. ¿Cuántos disfrutaron esta mañana de la dinámica? Muy bonita, ¿verdad? Entonces ya vienen, ¿cuántos se tomaron un cafecito? ¿Verdad? ¿Y un pan? ¿O están a dieta? Me da mucho gusto verlos, se ven muy guapos, se ven contentos, bendecidos. Y eso a mí me da mucho gusto porque son mi familia y más que mi familia son mis amigos, mis hermanos y lo principal es que nos hemos reunido para celebrar a aquel que ha sanado nuestros corazones o que está sanando nuestros corazones, nuestras vidas y que desea buenas cosas para nosotros. ¿Qué te parece si le honramos con un fuerte aplauso? Porque Él es el invitado principal de esta hermosa tarde, nuestro Dios y Salvador Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo que me encanta es cuando hay visitas. ¿Por qué? Porque nos renovamos, porque estamos viendo que las cosas que Dios promete se están cumpliendo en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Así que yo quisiera preguntar, ojalá no quede mal, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? ¡Wow! Bienvenido, bienvenida. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Se pueden poner tantito de pie solamente para reconocerles? Queremos darle un regalo. Allá atrás también, bienvenida. Bienvenidos, ¿hay alguien más? Aquí en medio, wow. Un fuerte aplauso, chicos. Bienvenidos, gracias, gracias por estar aquí. ¿Quién nos falta? ¿Alguien falta del libro? Creo que todos tienen. Pueden tomar su lugar. ¿Falta alguien que no le hayamos reconocido, que no le hayamos dado un regalito? ¿Que venga por primera vez? ¿Que venga por primera vez? ¿No? Somos de casa entonces. Bueno, los que vienen por primera vez, primero que nada, bienvenidos. Nos alegra que nos acompañen.
Dios da tu vida otro color. Hermosa tarde, puede tomar su lugar. Qué guapos y guapas se ven abrazándose, unos hermanos apretujándose de repente, ¿verdad? Saltando, high five y todo. Bien padre. ¿Sabes por qué no podemos hacerlo a veces entre semana? Nos conocemos, nos enviamos de repente un WhatsApp, publicamos en Facebook, que por cierto, qué mala onda, cuando uno cumple años en Facebook, todos lo felicitan a uno y nadie nos da regalo. ¿Qué pasa? Entonces, por cierto, ahí se los dejo de tarea para mi cumpleaños. Voy a poner un mensaje a todos los que están preguntándose cómo hacerme llegar los regalos, ¿verdad? Por cierto, nuestro pastor cumplió años esta semana. ¿Cuánto lo felicitaron? Felicítenlo cuando lo vean por ahí, ¿sale? Le dan un fuerte apretón, un fuerte aplauso. Bueno, no lo aprieten, solo abrácenlo, ¿sale? Bien, mis hermanos, algo hermoso que yo pude vivir esta semana y quiero compartirlo es estar en un hogar, en mi casa, pero con mis mejores amigos. Y sabes, estuvimos leyendo la palabra de Dios, orándonos por otros. ¿Cuántos tienen ese privilegio entre semana de asistir a una casa y orar con sus amigos? De estudiar la Biblia con sus amigos. Si no, si eres nuevo y no lo has experimentado, te lo recomiendo. Pregunta, ¿dónde está el grupo más cercano? Yo quiero estar ahí. ¿Por qué? Porque domingo es muy rápido. Y rápido nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Verdad? Pero entre semana, cuando tienes a tus amigos, yo tengo mis vecinos, ellos me ven el domingo cuando voy en pijama sacando la basura. Hoy no quiero sacar la basura. Me ven cuando salgo del trabajo todo apresurado porque ya voy tarde. Me ven tal cual soy, no solamente como me visto y sonrío todos los días, ¿verdad? Y ellos cuando me ven y yo los veo, porque yo también les echo el ojo, puedo ver cómo son ellos. Y podemos platicar cara a cara y decir, ¿sabes qué? Necesito que ores por mí porque quizás ando deprimido, ando angustiado, tengo las deudas, me llegó un recibo de luz, ¿qué te cuento? No sé, tengo una prueba por la que estoy pasando, hay heridas en mi corazón que siento que aún no sanan, me siento solo, no sé cuál sea eso que estás experimentando, no sé qué es lo que estás pasando, no sé si hay confusión en tu vida, pero igual no se preocupen, lo vamos a resolver,
Y sabes algo que hay muy especial esta mañana y esta tarde, es que cuando veas a mis hermanos y hermanas aquí al frente, tenemos la oportunidad y el recurso bendito de la oración. Porque sabes, no podemos arreglar tu problema. Cuando nos vemos mis amigos y yo, mis hermanos, mi familia, no podemos arreglar los problemas, pero sí podemos presentarlos a alguien que puede cambiarlos en bendición para tu vida. Así que si hay una prueba en tu vida, si hay una situación que requiere oración, te invito a que pases. Queremos orar contigo para presentar esa petición mientras cantamos esta alabanza. Señor Jesús, por escuchar nuestras oraciones. Gracias porque de parte de ti recibimos paz, recibimos tu abrazo, recibimos tu compañía. Permite que podamos todos ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Gracias,
Gracias, gracias. En tu precioso nombre oramos. En el nombre de Jesús y decimos amén. Podemos tomar nuestros lugares, mis hermanos. Arruinó mi vida. Hace unos años me encontraba en una fiesta de reencuentro con mis amigos de la secundaria. No era muy tarde, me había drogado y había tomado también. Y mientras me reía con algunos de mis amigos sobre los recuerdos que compartíamos, se acercó un amigo que hacía casi un año que no sabía nada de él. Me alegró verlo, era un buen amigo. Comenzamos a ponernos al día, cada quien contando los detalles de su vida. Pero había algo diferente en él. Lo notaba muy cambiado. Ni siquiera había tomado nada. De pronto la conversación dio un giro de 180 grados cuando volteó a verme muy serio y me dijo: no te ves nada bien. Me preguntó si me sentía satisfecho con la vida que llevaba, si me sentía completo y si quería realmente seguir así. Y aunque yo contaba con todo un arsenal de argumentos huecos para defenderme, en ese momento algo me impulsó a ser lo más honesto posible y le contesté: aunque yo quiera cambiar, no puedo. Fue ahí cuando comenzó a hablar de Jesús, ese hombre hijo de Dios del cual había escuchado miles de historias toda mi vida. De pronto lanzó la típica frase que seguramente todos hemos escuchado alguna vez: Jesús es tu única esperanza. Pero en esta ocasión fue distinto. Yo estaba sediento por un cambio y había alguien frente a mí que ya lo había experimentado. Era evidente que su vida había sido transformada. Esta típica frase se convirtió en un vaso de agua para mi sed. Desde entonces todo cambió. Jesús comenzó a arruinar cada uno de mis planes. No había manera en la que yo pudiera seguir viviendo igual sin sentirme incómodo. Poco a poco Dios comenzó a aparecer en escena, recordándome que Él quería darme una vida nueva, libre de mi pasado y con un propósito mucho mayor al que jamás había imaginado. No pude resistirme. Supe que Él tenía todo lo que yo necesitaba: esperanza, perdón, restauración y propósito. Y no quiero quedarme callado. El mundo tiene que saberlo. Hay un Dios que ofrece amor incondicional. Hay un Dios que salva. Un Dios que ofrece segundas oportunidades, que transforma y restaura vidas. Ahora, tal vez tu historia no sea la misma que la mía, pero hay algo de lo que estoy seguro. Sea cual sea tu condición, tienes que saber que Jesús es tu única esperanza. Fuiste creado para experimentar su amor. Y no importa lo que hagas o dejes de hacer, su amor por ti es siempre igual. Jesús arruinó mi vida, miserable y vacía, para darme en cambio la suya, una vida nueva y abundante. ¿Cómo resistirse a tanto amor? Mi hermano, mi hermana, te invito a que nos pongamos en pie. Se dice que una fecha importante en nuestra vida es saber cuándo nacimos, y la siguiente fecha importante es saber para qué nacimos. Y ahora sabemos que hemos nacido para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que le cantemos juntos.
¿Cuántos sí? Y por los siglos de los siglos le vamos a adorar. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a que le cantemos nosotros y decimos: Señor, yo creo en ti, yo creo en tus promesas, en tus palabras. Gracias por tu amor. Gracias por la vida. Gracias porque estás aquí. Gracias por tu presencia. Dios de amor y de salvación, Rey y Señor de la creación, te adoramos. Eres salud, eres mi Rey, tu poder, paz y perdón, te adoramos. Eres mi sendero de amor, eres quien me hace vivir. Señor, mi verdad, creo en ti, que diste tu vida en la cruz. Yo creo en ti, que todo lo diste por amor, por salvar. Dios de amor y de salvación, Rey y Señor de la creación, te adoramos. Eres salud, eres mi Rey, todo poder, paz y perdón, te adoramos. Eres mi sendero de amor, eres quien me hace vivir. Eres mi luz al caminar, eres mi Señor, mi verdad. Creo en ti, que diste tu vida en una cruz. Yo creo en ti. Creo en ti, contigo soy más que vencedor. Yo creo en ti, Señor, tú eres mi buen pastor. A ti damos hoy la gloria por ser mi buen pastor. Soy más que vencedor, creo en ti. A ti damos hoy la gloria por ser. Vencedores por medio de aquel que nos amó, aquel que dio su vida para que tú y yo estemos de pie una eternidad ante su presencia. Sabes, Dios nos ha enviado para hacer luz en medio de las tinieblas. Dios quiere usarte a ti y a mí. Así que, ¿te parece si cantamos juntos y le decimos: Señor, glorifícate en nuestras vidas de tal manera que el mundo a mi alrededor sepa que tú existes porque estás conmigo? Bendice nuestros hogares, nuestras familias, nuestra iglesia, de tal manera que esta ciudad de Reynosa sea transformada a través de tu amor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a decirle al Señor: levántate. No es que esté dormido, sino es un clamor de que Dios te glorifique nuestras vidas. Thank you.
levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Así será. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. Con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Así es, Él ha triunfado. Sabes, cuando nos vemos en la vida y vemos la vida en retrospectiva, aquellos que no crecimos conociendo de Dios, yo me doy cuenta que caminábamos en dirección totalmente contraria, hacia la perdición, hacia la muerte, hacia la soledad, pero con su amor nos ha atraído para estar aquí. No es una coincidencia el que tú estés aquí, es porque si le preguntáramos a Jesús, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Él te diría, ellos son mis hijos, aquellos por los cuales di mi vida. ¿Qué te parece si cantamos a Él? Por eso hoy le entregamos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Maravilloso Jesús, milagroso Señor.
si tú y yo creemos lo que hará en nosotros, porque aún lo mejor está por venir. Su amor, su gracia nos abraza. ¿Sabes? Los griegos tenían un concepto de, a pesar de tener todos sus dioses que habían adquirido, ya sea por cultura o por la forma en que se guiaban en cuanto a sus filosofías, tenían aún así un pensar de que todo estaba controlado por alguien, y a ese alguien le llamaban el todo. Ese era su concepto del todo. Entonces Juan le escribe su evangelio y habla sobre Jesús, y lo describe como el Verbo. Jesús era el Verbo. Y en la versión original dice: Jesús era el Logos, eres el todo. El todo, el que llena todo en todos nosotros, mi hermano. Aquello que buscamos desde que nacemos para ser llenos, para tener una vida plena, ese es Jesús. Te invito a que le cantemos.
Gracias a Dios por esta hermosísima mañana, hermanos. Es una tarde preciosa, yo diría una tarde perfecta para adorar a Dios. ¿Sí o no? Está precioso, ¿verdad? Es un momento especial para adorar a Dios. De esos momentos que tú dices, wow, qué hermoso es que podamos reconocerle todos los días de nuestra vida. Qué hermoso que podamos realmente honrarle a Él, porque Él se lo merece todo, hermanos. Él lo ha dado todo por nosotros y se lo merece todo. Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Bienvenidos los que vienen por primera vez. A ver, levante su mano los que vienen por primera vez. Bienvenido, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias, muy amables, ¿eh? ¿Sí les entregaron su regalito? Ah, ok, qué bueno. Muy bien. Vamos a leer, hermanos, para que entonces después se sienten un ratito, porque ya pasaron un buen rato parados. Dice, vamos a leer al unísono. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Muy bien, pueden tomar su lugar. Mis amados hermanos, hay sermones de todo tipo. Hay sermones muy confrontativos, ¿sí? En donde usted dice, ay, ahí vienen las pedradas, ¿verdad? Hay sermones muy exhortativos y no precisamente son confrontativos, más bien nos motivan a continuar adelante, porque un exhorto es como una palabra de ánimo, de aliento. Hay sermones que tienen que ver con el pecado, santidad, ¡pum! Sin santidad nadie verá al Señor. En contra del pecado. Entendiendo por pecado, errar en el blanco, ¿verdad? No como lo imaginamos casi siempre. Pecado tiene que ver con ciertas cosas. No, pecado es errar en el blanco, no estar en el centro de la voluntad de Dios.
Y hay sermones de victoria. Y hoy yo quiero que juntos celebremos esta victoria que Dios nos ha dado a través de Jesús. Si leemos el primer versículo de lo que estamos estudiando en esta semana, versículos que vimos muy rápido por causa del tiempo, que no se le sacaron todo el jugo, y se completan con los otros que no habíamos visto, porque se cierra un ciclo y de ahí se tiene que abrir otro ciclo porque el que sigue es otro tema. Pues si leemos esta primera parte del versículo, dice, mis amados hermanos, que Él nos sacó de una vana manera de vivir. Y nosotros debemos estar agradecidos con Dios por la forma que Él ha tratado con nosotros. Porque finalmente, hermanos, a todos nos ha sacado de la oscuridad donde vivíamos. Nos ha sacado del lodo cenagoso. Nos ha sacado de las tinieblas, de nuestra vana manera de vivir. Definíamos la palabra vana en griego, que es inútil o es improductiva. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha sacado de esa situación. Nos ha sacado del pozo de la desesperación. Nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo. ¿Sí? Y es una victoria para nosotros, mis amados hermanos, porque nos podemos gozar de una manera increíble por causa de eso. Ya no tenemos que ser más que derrotados. Ahora somos más que vencedores. Porque la victoria Dios nos la dio a través de Jesús. Y damos gracias a Dios porque Él nos sacó del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de la idolatría, de la vanidad, del egoísmo, de la ira, del pleito, de la contienda, de la rencilla, de todo aquello que prácticamente afectaba nuestra vida. Muchas cosas, hermanos, son determinadas en nuestra vida por causa de lo que hay en el interior de nuestro corazón. Es más, somos el resultado de lo que vivimos hace 4 años. En este momento somos el resultado de lo que vivimos hace 4 años. Es decir, hace 4 años está impactando hoy, está dando a conocer lo que vivimos hace 4 años, nuestra vida hoy. Somos una consecuencia de lo que hemos estado viviendo. Y cuando nosotros recordamos esos pasajes, mis amados, nos ponemos muy felices y muy contentos porque nos damos cuenta que vale la pena vivir en Dios. ¿Cómo es que Dios nos ha sacado de ahí? ¿Cómo es que Dios nos ha libertado? ¿Cómo es que Dios nos ha bendecido de una manera increíble? Y ahora podemos pensar y actuar de una manera diferente porque es Dios que está en nosotros. Ya no vivimos una vida sin sentido, sin objetivo, ¿sí? Ya no vivimos una vida simplemente por vivirla. Ahora hay propósito, hay objetivo, porque Jesús dijo que el que creía en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Tenemos la fuente de vida eterna en nuestro corazón. Tenemos la fuente que emana desde dentro, desde que conocimos y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Entonces nuestra vida es diferente, gracias a Dios. Es una victoria, es algo que usted y yo debemos celebrar, que cuando lo oímos no podemos estar estáticos como si no estuviéramos diciendo ese soy yo, o como si no estuviéramos reconociendo que esas palabras de parte de Dios son para nosotros también en esta mañana, de tal manera que podemos decir bendito seas Dios, porque ya no me dejo manejar por mi naturaleza caída, ya no me dejo manejar por mi naturaleza pecadora, ya no me dejo manejar por las situaciones que tenían que ver con mi pasado. Ahora Cristo es mi pasado, mi presente y mi futuro, y ahora vivo una vida totalmente transformada por el poder de Dios. Y quizás usted no está contento porque está pensando en esta mañana, pero yo todavía sigo con mis pleitos y mis rencillas. Yo todavía sigo con mis celos. Yo todavía sigo con ese resentimiento, que afecta mi vida.
Yo todavía estoy en una situación de atadura donde no he podido salir de algunas circunstancias. Le explico, mi amado. Todos, hermanos, pasamos por un proceso. Esto se llama bienvenido al mundo de la madurez. Porque hay un proceso por donde usted y yo pasamos, en donde Dios sigue trabajando y aquel que empezó la obra en nosotros no parará hasta terminarla. Hay un proceso en donde Dios está trabajando en nuestro corazón. Mientras nosotros nos mantenemos viendo al invisible, mientras nosotros nos mantenemos viendo a Dios, fortaleciéndonos en Dios, Dios se sigue trabajando en nosotros. El final o la promesa es de victoria para nuestra vida, sobre todas las cosas. La condición es que sigamos en esa vertical de seguir haciendo la voluntad de Dios, para que finalmente entonces nuestra vida sea fructífera, nuestra vida tenga sentido y nuestra vida, ¿sí?, tenga objetivo de tal manera, mis amados hermanos, que no sea vana e inútil, que sea una vida realmente productiva. Mis amados hermanos, Dios ha preparado para nosotros lo mejor de lo mejor. Y quiere que en el reino de Dios nosotros vivamos bendecidos. Y explico lo del reino porque a veces no lo entendemos. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, y lo decimos en una parte, decimos vénganos tu reino. ¿Sí o no? Le estamos pidiendo a Dios que el reino de Él sea en mi corazón y en mi vida. Entonces Dios nos ha hecho productivos, Dios nos ha sacado de una vida inútil para hacernos productivos y bendecidos, ¿sí? De tal manera, mi amado hermano, que usted y yo seamos fructíferos en el reino. Y el reino lo transporto a donde quiera que yo voy. Porque gracias a Dios que Dios nos sacó de allá para que ahora, viviendo en este reino, en donde parte para mi corazón, mis amados hermanos, seamos totalmente bendecidos. El reino, mis amados, yo lo transporto donde voy. Lo transporto con mi familia. Lo transporto en la célula, lo transporto en la iglesia, lo transporto al trabajo, lo transporto cuando trato a mis hijos, lo transporto cuando trato a mi esposa, lo transporto cuando trato a mis semejantes. El reino se transporta. Y entonces esa vida útil, esa vida productiva, mis amados hermanos, se hace una realidad, porque ya no voy solo, Dios va conmigo, Dios me acompaña y el reino hace su presencia, mi amado hermano, y aterriza en mi vida y en la vida de los que me rodean, de tal manera que los demás quieren ser como yo, o los demás quisieran estar en mi misma condición. Y la gente puede decir, ¿cómo es que no tiene dinero? ¿Cómo es que está pasando por situaciones adversas? ¿Cómo es que está pasando por enfermedad? ¿Cómo es que está pasando sin trabajo? Y mira cómo está. Porque el reino de Dios está conmigo. Y yo en el reino soy productivo y fructífero. Dejé de ser inútil en el reino. Por eso, mis amados hermanos, dice que Dios nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Y ese rescate, mis amados hermanos, no fue pagado con ningún material precioso, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Explico un poco esto. Mis amados hermanos, Pedro recurre al Antiguo Testamento para explicar lo que Jesús ya hizo en su vida y en la vida de los que lo rodeaban. Estamos hablando de la iglesia primitiva, del siglo primero, de los años 67-68 después de Cristo. ¿Está usted conmigo en esta mañana? Entonces Pedro está explicando, mi amado, está explicando acerca de cómo es que fuimos libertados, cómo es que fuimos sacados de la oscuridad, cómo es que fuimos sacados del pozo de la desesperación a una vida victoriosa en Cristo Jesús y sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Cómo sucedió eso? A través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Pedro dice, le llama el Cordero sin mancha
y sin contaminación, porque se va a las escrituras del Antiguo Testamento para presentar y fortalecer su tesis de que finalmente quien hizo eso y de quien somos bendecidos y porque somos lo que somos y hoy estamos en victoria es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿No dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo sucedió eso? Dice en Efesios, cuando creímos, fuimos sellados y bautizados con el Espíritu Santo. Sin contaminación y sin mancha. Explico un poquito más. Ese cordero, hermanos, debía presentarse ante el sacerdote. Había muchos tipos de sacrificios, por la paz, por la culpa, pero hablemos del de expiación, que era pedir perdón por mis pecados o tratar de justificarme delante de Dios. Entonces se ofrecía un animalito. Claro, eso dependía de acuerdo a la cantidad o el nivel económico de cada quien. Si alguien no tenía para un becerro, no tenía para un cordero, pues iba bajando y podía ofrecer hasta palomas. Pero regularmente era un cordero. Ahora, tú debías de querer mucho a ese animalito. Debías empatarte con él. No debías llevar cualquier cosa. Debías llevar algo que te costara. ¿Qué dijo David? No ofreceré a Dios algo que no me cueste. Entonces tú ibas, obtenías un cordero, lo criabas, estabas con él, te empatabas con él. Y entonces, una vez que te empatabas con él, ibas y ofrecías ese animalito. Y tú ponías la mano sobre el animal y lo degollabas. Era horrendo. Pero eso simbolizaba lo horrendo del pecado. No era un cuadro bonito, no era algo que quisiera ver la gente, no era algo. Yo todavía estoy impactado cuando mi papá me mató al borreguito que yo tenía y luego nos lo comimos con salsa ranchera. Pero todavía me acuerdo. Bien, así una mente fotográfica, me acuerdo perfectamente bien de eso. Y no fue una cosa bonita. Se ponía la mano sobre él, tenías que entender que eras tú, es el chivo expiatorio, tenía que pagar a alguien por ti. Y todo el tiempo la gente tenía que hacer ese tipo de sacrificios. Por eso cuando Juan el Bautista está bautizando y ve a Jesús, dice, ese es el Cordero. Se refiere al tiempo en que debía ser sacrificado el animalito. ¿Están conmigo? Ya los distraje terriblemente. Y Jesús, hermanos, fue el cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la gente normalmente llevaba a que no saben qué animal presentaba. Pues era para sacrificio. El más bonito, ¿verdad? El primero. El más regordito, así, más llenito. No. Llevaba el sarnoso. Estoy hablando en serio. Llevaba el que tenía tumores. Llevaba el roñoso, llevaba el que tenía un problema con los ojos, el que tenía nomás con un ojo, llevaba el que tenía una oreja gacha, ¿sí? Llevaba lo peor. Normalmente los animalitos pues caminaban entre el monte y siempre se afectaban la parte de abajo. Bueno, los desgarrados, los afectados, los herniados, eso los llevaban. Dice, no. Se ofreció un sacrificio sin contaminación y sin mancha. Se ofreció lo mejor de lo mejor.
¿De aquí? ¿O del otro? ¿Del otro? Ya me sentía yo raro. No, pero esto es al revés. Perdón. Disculpen los que están en vivo y están viendo por internet. Ah, muy bien. Se ofrecía entonces, mis amados hermanos, lo peor. Pero Pedro está diciendo, ¿saben una cosa? Fuimos liberados, tenemos la libertad y tenemos la victoria que tenemos por causa del Cordero. Pero ese Cordero fue sin mancha, sin contaminación, sin problemas. Fue perfecto. Y él se está refiriendo a Jesús. Porque él vio que fue un hombre que no pecó. Que aunque fue Dios en su condición de hombre, no pecó. Se mantuvo firme, se mantuvo bajo la obediencia al Padre. Señor, Padre, no sé qué, pero yo te obedezco. Hago lo que tú quieras, Padre, no lo que yo quiero. Y finalmente fue un cordero que fue a la cruz y fue en forma perfecta. Jamás pecó, jamás hizo algo equivocado. Fue sin contaminación, sin mancha, no hubo nada que pudiera quejársele a él. Y por eso Pedro dice, y es que fuimos, obtuvimos esa victoria, obtuvimos ese logro y obtuvimos esa bendición por causa del Cordero, sin mancha. Por eso les decía que esta mañana, mis amados hermanos, es una mañana de celebración. Ya el sacrificio fue expuesto en favor de nosotros, ya se pagó el precio, el único rescate aceptable de parte de Dios. Por lo tanto, usted y yo debemos estar felices de saber, mi amado hermano, que ya tenemos la victoria ganada por lo que Él hizo, no por mis méritos. Yo tengo gracia delante de Él. No soy capaz yo de obtener algo tan grande, mis amados hermanos, pero hubo alguien que pagó en la cruz por mí, para que yo todos los días de mi vida viviera en la victoria, a pesar de la adversidad, a pesar de las circunstancias, pudiera tomarme de esa verdad, de esa bendición para mi vida, de tal manera, mi amado hermano, que viviera todos los días de mi vida glorificando el nombre de Dios, porque hay poder y hay victoria en la sangre de Cristo Jesús, que ahora es vertida sobre mí cuando yo creí de una manera simbólica. Entonces yo tengo ese poder de Dios para seguir adelante sobre mi naturaleza caída y sobre las circunstancias que a veces enfrento en la vida. Porque usted y yo enfrentamos circunstancias y adversidades. Pero Él nos sacó de ahí donde estábamos, para que usted y yo tuviéramos la victoria. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, siempre. No nomás un ratito, sino siempre estuviéramos al nivel, tocando constantemente la presencia de Dios, de tal manera que no hubiera nada que pudiese derrotarnos en nuestra vida. Hay victoria y hay poder en Cristo Jesús. Si seguimos estudiando, hermanos, el versículo que sigue dice: ese cordero ya había sido planeado desde antes de la fundación del mundo. Veamos lo que dice el versículo: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Mi amado hermano, fue planeado esto. Nada es casualidad. Dios planeó por amor desde antes de la fundación de este mundo, de esta tierra que yo piso, para que Él fuera el pago aceptable por el rescate de mi vida de parte de Dios. Y eso es una filosofía mía, muy, muy mía, que yo me pongo a pensar que Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tuvieran una reunión en el cielo donde dijeron: oye, pues la ley que les dimos es amor. La ley es buena porque les muestra el pecado. La ley es buena porque les dice y les avisa en la condición donde se encuentran, el estado de su corazón. La ley es buena porque les indica por dónde tiene que ir: no matará, no adulterará, no fornicará, no codiciará, no darás falso testimonio. Todo eso tiene que ver con el amor.
pero llegaron a una conclusión. Pero la ley no los libra de no cometer el pecado y no los exculpa del pecado. La ley los acusa y los deja en un estado terrible. Necesitamos un sacrificio que pague, ahora sí, de una vez y para siempre, los pecados de la humanidad. Y yo me imagino, déjenme imaginarme, permítanme pensar de esa manera, que Jesús dijo: yo voy a ser ese cordero para que ya no hagan más sacrificios, y mi sangre vertida en la cruz sea suficiente para que ellos tengan esa libertad y esa victoria. Por eso les decía hace rato, mis amados hermanos, nuestra salvación, hermanos, que no fue pagada con oro ni plata, y que a veces nosotros no valoramos, fue comprada con la sangre del Cordero. Nuestra salvación, mis amados hermanos, no es gratuita, mi amado hermano, pero no es barata, costó la sangre de Jesús. La victoria que usted y yo tenemos sobre nuestra naturaleza caída, que cuando viene depresión a nuestra mente decimos: no, en el nombre de Jesús, no, yo tengo la vida y la vida abundante en Cristo. Que cuando viene la tentación le podemos decir al pecado: no, porque hay victoria en Cristo Jesús, Dios me ha apartado para Él. Que cuando viene la situación del rencor decimos: eso ya quedé pasado, ya perdoné, porque Dios me dio la facultad para hacerlo. Que cuando viene la situación de adversidad, usted está parado en el poder y la autoridad que solamente Dios les da a aquellos que confían y se paran delante de Él, y nunca serán avergonzados y siempre serán sostenidos por el poder y la mano de Dios. Por eso le digo a usted, hoy debemos celebrar esa victoria. Ya no vivimos bajo una vida de vanidad, ya no vivimos bajo una vida infructífera. Ahora tenemos una vida bendecida y sostenida por el poder de Dios. Que caemos, nos levantamos. Que hay situaciones de adversidad, Dios está con nosotros. Nos fortalece, nos bendice, nos sostiene, nos levanta, nos da aliento y tiene misericordia de nosotros. Tenemos la presencia de Dios. Por lo tanto, mi vida es diferente a la que vivía antes. Solo que la condición es que yo tome ese regalo cada día. Y mientras yo estoy viendo al invisible, Dios sigue trabajando en mí. Porque yo sé que usted sigue teniendo problemas. A menos que sea extraterrestre, usted no tiene problemas. Pero cheque a través de la historia. No le dijo a Josué: mira que te mando que no te esfuerces y seas cobarde. Véncete a través de las circunstancias y las adversidades. Porque cuando vengan los gigantes, yo no estaré contigo. Correré y te dejaré solo para que seas destruido. No, le dijo: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová, diga conmigo, yo Jehová estaré contigo a donde quiera que vayas. No dijo que le iba a librar de los problemas, dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo, y dijo: he aquí, yo me voy, pero estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la victoria en Jesús. No estamos huérfanos, no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios nos sostiene, Dios nos bendice, Dios nos alienta. Tenemos la victoria en nuestras manos, hermanos. Dios nos sacó de donde estábamos. Nada más póngase a pensar dónde estaba usted. Y a lo mejor usted dice: no, pues es que hay personas que a mí me dicen: pues yo siempre he sido bueno, ¿cuándo has visto hacerme? Si el asunto no es un asunto de bondad externa que se vea, el problema está allá adentro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás solo cuando debías estar acompañado por Cristo? Eso es cerrar en el blanco. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sabías que Dios conoce tu corazón más que cualquiera? ¿Y que a Dios jamás lo podemos engañar? Dios no puede ser burlado. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, usted y yo somos victoriosos por medio del sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario. Pero me sigue llamando la atención ese versículo, porque dice que fue por amor. Noten ustedes ese mismo versículo, ¿sí? Adelante el otro. Por amor.
a vosotros. Wow. Tiene que ver con el amor. Dios nos vio desprotegidos, solos, y tuvo compasión de nosotros. No quiso dejarnos allí, en estado total de soledad y depresión, revolcándonos con el recuerdo del pecado del pasado. Dios no nos quiso dejar ahí. Nos mandó un sustituto por nuestros pecados, por amor, porque Él nos ama. Mirad cuál amor, dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de tal manera que nos ha llamado, ¿qué? Hijos de Dios. La gente dice, no, todos somos hijos de Dios. Hay un sincretismo religioso espantoso por todos lados, donde te encargo que ores y a la Santa Muerte, te encargo los de la Santa Muerte que oren, te encargo los budistas que oren, porque entre más oraciones, más rápido salgo del problema. Sincretismo religioso, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, como creación. Pero hijos de Dios somos aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos a Dios por Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para hacernos llamar hijos de Dios. Y como hijos bendecidos con un Padre protector que está al cuidado y al pendiente de nosotros por amor, nos da más de lo que merecemos. Nos da más allá de aquello que finalmente podíamos obtener por sí solos. Su gracia y su amor nos cobija cada día, cada mañana, cada momento, cada hora, constantemente para nuestra vida. Siempre está con nosotros, siempre nos bendice, siempre nos protege, siempre nos guarda y siempre está su brazo fuerte para bendecir nuestra vida. Siempre. Por amor lo hizo. Por amor. Y en esta semana me llamó una persona. Todos los años que yo cumplo años, sigo cumpliendo, se siguen aceptando regalos. No se crean. El regalo son ustedes para mi vida, es suficiente. Me llama. Y a veces me toca estar muy lejos de aquí. Y siempre entra la llamada, todos los días de mi cumpleaños. Y no digo que no me feliciten, porque muchas personas me felicitaron. Yo no sabía, me dice mi esposa, hey, chécale el Face, tienes más de 200 felicitaciones ahorita, llevas más de 200. Y yo, ¿cómo es eso? Pues yo no sé ni meterme ahí. Aunque no lo crea, aunque no lo crea. Le digo, ¿cómo pasó eso? Y me dice, no sé. Y después descubro que pone algo ahí, cuando ya me metió ella ahí, y dice, Dios, gracias, doy gracias a Dios por este panzón que ha sido como tanta bendición tantos años en mi vida. Le digo, pues ¿cómo la gente no va a decir? Porque me habló gente que ni imaginaba que me iba a llamar, y me llamó por causa de eso. Pero ¿sabe una cosa? A través de ese detalle, yo recibí muchos regalos de amor. Me escribió gente que no había en el mundo ya. Y yo le aseguro que si lo vuelvo a abrir, va a haber más todavía. Pero me llama la atención esa llamada telefónica, porque me hace ver tantas cosas de Dios en mi vida que hasta me las creo. De veras, me transporta a otra dimensión. Miguel, tú has sido de bendición para mi vida, tú eres mi pastor. Tiene un hijo que es mega inteligente, tiene una iglesia impresionante, es un teólogo, y me dice, tú eres mi pastor. Digo, ¿cómo? Tú has afectado positivamente la vida de mis hijos, de mi esposo, de mi familia. Gracias a Dios por tu vida. Quiero que Dios te use, porque todos los días oro por ti, que no se te olvide que estoy orando para que tú seas bendecido. ¡Wow! Una inyección de amor. Sé que muchos lo hacen, pero no me lo dicen. Pero ya me lo dijo y manifestó amor. Y es que el amor no hace daño, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada
que afecta la vida de la persona. Y mis amados hermanos, Dios nos vio en una situación tal que por amor nos mandó esa ofrenda de sacrificio, la única, el rescate, el único que podía aceptar Dios por nosotros. Fue por amor, mis amados hermanos. Somos importantes para Dios. Dios nos ama, somos victoriosos en Él. No estamos solos, somos sus hijos. Él tiene un plan perfecto para nosotros. Alégrese con esa realidad, alégrese con esa victoria. Somos ultra bendecidos. Dice, podrá la recién parida que está dando leche de pecho dejar a su hijo. Aunque eso pasare, yo con todo te voy a recoger. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo Jehová te recogerá por amor. Y amamos a Dios nosotros, no porque seamos bien capaces. La escritura dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. De eso estamos hablando en esta mañana. Ese sacrificio fue por amor a nosotros, porque nos ama. La victoria que hoy tenemos en Jesús, del cual hoy somos productivos y positivos y útiles en el reino, es porque nos ama. Qué maravilla, mi amado hermano. Qué maravilloso es Dios que se fijó en mí, porque de tal manera amó Dios al halo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a recitar este versículo en esta mañana, y cada uno de nosotros le pone el nombre que corresponde. ¿Estamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que Miguel, si cree en Él, tenga vida eterna. Póngale su nombre. Dios nos amó de una manera preciosa y perfecta. Dice, y este Dios, este cordero fue por medio del cual ustedes creyeron, dice Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro está hablando del siglo primero. Y la gente empezó a creer en Dios porque el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Jesús vino. Y Pedro está hablando de la venida de Jesús, cuando Jesús había ministrado esas tierras, Jerusalén, Israel y todo su alrededor, Galilea. Y dice, y ese Dios fue el que lo resucitó. Veamos, para que vean que no estoy contando cuentos, ¿sí? Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Mis amados hermanos, Jesucristo es la primicia de toda resurrección. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. Dice Pablo, si la resurrección no es cierto, somos los hombres más dignos de lástima de la faz de la tierra. Porque entonces, qué terrible estar esperando en algo que es vano, en algo que no es real, en algo que realmente, hermanos, no va a capitalizarse en mi vida. ¿Sabe una cosa? Por eso el escrito dice, ¿dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús se levantó de la muerte para que usted y yo nos levantáramos de la muerte. Recordemos, mis amados hermanos, no se nos olvide, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La vida se pasa pronto aquí, pero no va a terminar. Se irá de gloria en gloria, de victoria en victoria, delante de nuestro eterno Padre, y estaremos por siempre y para siempre con Él. Y entonces, en ese momento y en ese lugar, no preguntaremos absolutamente nada, porque todo se nos será revelado, mi amado hermano. Iremos de victoria en victoria, de gloria en gloria, todos los días de nuestra vida. Dice la escritura, echen mano de la vida eterna, porque la vida eterna ya la tenemos cuando hemos creído en Jesús. Y un día estaremos delante de su presencia. Un día estaremos delante de Él. Y para Él seguimos estando vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y esa victoria sobre la muerte también la obtuvimos a través del Cordero, sin mancha y sin contaminación, que quitó el pecado del mundo. Somos victoriosos. Resucitaremos en el día postrero. Y gracias a Dios, porque desde hoy siempre estaré vivo, porque el que tiene la vida está en mi corazón. Porque cree en mí, dijo Jesús, no se pierde, mas tiene vida eterna. Es una victoria, hermanos. Estamos seguros en las manos de Dios. Nuestra vida está segura en Cristo.
nuestra vida está guardada perfectamente en sus manos. Y dice, ellos son míos, estas ovejas son mías y nadie, absolutamente nadie las arrebatará de mi mano. ¿Alguien puede arrebatarle algo a la man, en la mano de Dios? ¿Alguien podrá ser al frente a Dios? ¿Quién contra Dios? Termino con lo último, hermanos. Dice, Él ha resucitado para que nuestra fe y esperanza sea en Él. Ponga su fe en Dios. Aquellos hombres de fe pusieron su fe en Dios. Derribaron murallas, conquistaron reinos, mataron, cerraron boca de leones, mataron gigantes. ¿Sí? Todo lo que se les enfrentó, fueron victoriosos a través de la fe. Y Él murió en la cruz del Calvario y resucitó para que usted y yo, puesta la fe en Él, podamos ser más que vencedores. Nuestra fe no debe estar puesta en las cosas, porque perecen y pasan. Nuestra fe debe estar puesta en el Todopoderoso. No ponga su fe en la persona que tiene a un lado. Hay una parejita que se acaba de casar hace poquito y yo puedo saber sin que ellos me platiquen que ya se dieron sus primeros encontronazos y pensaban que uno para el otro iban a ser felices. No, la única felicidad depende de Dios. Si Él se pone bien con Dios y ella se pone bien con Dios, van a ser muy felices. Pero ninguno a otro le puede dar la felicidad que merece. Es Dios que nos da la felicidad para la pareja. No ponga su fe y su corazón en las personas. No ponga su fe y su corazón en las cosas. Son pasaderas, pasan rápido, no fructifican. No ponga su fe y sus cosas en su negocio, en su dinero, en su conocimiento, en su trabajo. No lo ponga ahí, porque sabe una cosa, tarde o temprano usted sufrirá un golpe terrible en la mera frente, porque se dará cuenta que las personas que están a un lado no lo van a poder sostener. El único que lo sostiene y le da la victoria todos los días de su vida es nuestro Señor. No ponga su fe en el negocio, ponga su fe en Dios, que le dio el negocio. No ponga su fe en su juventud, ponga su fe en Dios, que le da su juventud. No ponga su fe en nada externo. Dice que Él vino, murió y resucitó para que nosotros tuviéramos fe, la puesta ¿en dónde? En Él. Pero no tan solo dice que tuviéramos la fe puesta en Él, dice que tuviéramos también esperanza en Él. Ponlo de nuevo para que vean. Para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? ¿En el vecino? ¿En el hijo? ¿En la esposa? ¿En el carro? ¿En el trabajo? ¿En el negocio? ¿En el dinero? ¿En las personas que nos rodean? Mire que las personas son hermosas. Y más cuando se trata de un bebé, es precioso. Pero sabe una cosa, el bebé no es Dios. Y a veces nosotros los hacemos dioses. No. Y luego los malcriamos, porque les concedemos todos sus caprichos. Y entonces perdimos la brújula. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Porque dice que nuestra esperanza no avergüenza. Porque el que nos ha prometido esperanza es Dios y no cualquier hombre. Ellos confían en carros y caballos, pero yo confío en Jehová de los ejércitos. Esperanza, esperanza en Dios. Eres el hombre más digno cuando tú esperas en Dios y no pierdes la fe. Y esperas en Él, y esperas en Él, y esperas en Él. La Escritura dice, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Así usted en un momento de la vida diga, estoy cansado, estoy agotado, pero vuelve a ver a Dios y vuelve a retomar fuerzas. Porque son fuerzas que no se acaban, porque no son de usted, es Dios en usted. Fuerza para enfrentar la vida, fuerza para enfrentar la adversidad, fuerza para enfrentar la problemática, fuerza para enfrentar situaciones terribles que a veces nos suceden, fuerza para superar el pasado, fuerza para enfrentar el presente, fuerza para todo. Dios estará ahí y ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dígame si eso no es victoria a nosotros.
Dígame si eso no es una bendición. Hoy es un domingo de victoria, es un domingo de bendición donde usted y yo debemos reconocer que la guerra está ganada en las manos de nuestro Dios y que nosotros debemos tener puesta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza solamente en Él. Porque Él nos ha sacado de una vana manera de vivir. Ya no somos inútiles ni infructíferos, somos fructíferos y somos productivos, mi amado hermano, porque el reino está en nosotros y a donde quiera que vayamos, el reino va a ser exaltado. Si usted quiere dar gracias en esta mañana por esta bendición del Cordero que vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario, venga, vamos a darle gracias a Dios, Señor. Gracias por tantas cosas que ni siquiera merezco, pero tú has sido bueno conmigo, Dios. Gracias. Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo tan especial, Dios. Aquí estamos delante de tu presencia. Sé tú en nosotros en esta hora, en este tiempo, en esta mañana. Sé tú en nuestra vida, Dios. Que pierdo el control, que este camino es solitario, sin importar lo que pueda pasar, estaré firme en tu esperanza, estaré firme en tu esperanza. Oh Dios, tú atiendes mi clamor. Tu amor me libra de toda falsedad. No importa el reto, sé que en tu tiempo estás. Reparas lo que hay que arreglar. Reparas lo que hay que arreglar. Que sufre, y aunque dude y pregunte por qué, estaré firme en tu esperanza, estaré firme en tu esperanza. Oh Dios, tú atiendes mi clamor, tu amor me libra de toda. Estaré firme en tu esperanza. Tiempo está. Repara.
Damos gracias, Dios, por este tiempo precioso que pasamos delante de ti. Hoy te queremos agradecer, Dios, por esta victoria que nos has dado en el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Gracias porque a través de Él, Dios, a través de Él hemos obtenido una vida útil y fructífera. A través de Él hemos experimentado, Dios, tu amor. A través de Él nos promete resurrección y vida eterna. Y nos motivas a que sigamos poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Nosotros confiamos en ti. Gracias por esta mañana. Por tu presencia entre nosotros. Ayúdanos siempre a tener un corazón agradecido por todo lo que tú haces. Te agradecemos, Dios. Te agradecemos infinitamente lo que haces por nosotros. Y las formas que nos tratas sin merecerla. Gracias en esta hora. Bendícenos a todos los que estamos aquí al frente. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a prepararnos para los diezmos y las ofrendas. Vamos a darle a Dios un poquito de lo mucho que Él nos ha dado. La Escritura es clara cuando dice traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Así es que no es el momento para platicar. Empiece a adorar a Dios a través de una actitud silenciosa y a prepararse para los diezmos y las ofrendas. Ya estamos por terminar. Terminando, entonces tendremos un tiempo de júbilo, de saludo y de abrazo fraterno. Así es que nos ponemos de pie para adorar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. ¿Quién podrá creer?
te damos gracias por estos diezmos y estas ofrendas. Padre, te pedimos que tú bendigas, como dice la Escritura, al dador alegre. Padre, bendice a aquel que tuvo mucha fe en ti, que se desprendió de aquello en el que la tentación lo llevaba a no hacerlo, el que ha confiado. Bendice al que ha obedecido por encima de su razonamiento. Sé tú, Señor, con cada familia, con cada hogar representado. Y ahora, Señor, derrama de tu bendición como has prometido. Porque tú prometes abrir las ventanas de los cielos, Señor. Y también prometes reprender a aquel que se consume nuestro dinero en vanidad, en vacíos, en compras sin sentido. Cuídalo, Señor. Cuida el estado financiero de mis hermanos. Que con esos 80, 70, 90 con los que se quedaron, te glorifiquen también. Gracias, Señor. Y tú cuida estas ofrendas y estos diezmos que hoy se administrarán para continuar con todos los pagos y gastos que se hacen, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, déjenme darle los anuncios. No sé si todavía haya, ya no, ¿verdad? ¿Sí hay todavía? Ah, bueno, ok. Porque hay tamales cristianos, hermanos. Sí, recuerde que todo esto tiene que ver con el pago de terreno, lo que queda lo guardamos y créame que todo se va ahí y hasta agarramos mucho más de reservas, de diezmos, lo enviamos también para allá, ¿verdad? Entonces todo el esfuerzo que usted hace está realmente justificado y se está empleando correctamente para el proyecto que tenemos. Así es que hoy hay venta de tamales celestiales. 3 tamales más refresco por 60 pesos. Anuncios, oración de lunes a miércoles de 8 a 9 y media todos los días. Oración y ayuno todos los viernes de 8 a 1. Traer refrigerio para el tiempo de comunión. Velada de oración 25 de octubre de 5 a 9. Traer refrigerio para compartir el tiempo de comunión también. Hay un espacio, 25. Maná de jóvenes varones, 22, 23 y 24 de noviembre. Costo de recuperación 900 pesos, pasará a anotarse con su respectivo coordinador. Congreso Visión Celular, viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero del 2020. Costo de recuperación 150, pasará a anotarse con su respectivo coordinador. Muy bien, hermanos, somos despedidos con este último canto. Que el Señor los bendiga, nos vemos la próxima semana. Fuimos bendecidos con esta palabra, hay que compartirla con alguien que no conoce a Dios. Cadenas de nuevo, para mí ya no hay condenación, hay libertad, siendo esclavo del pecado, ves, en la cruz compró mi redención.
me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas. Hay libertad. Hay libertad. Que tengas un excelente domingo. Nos vemos la próxima semana.